Le estoy dando las gracias a Elsie por estar aquí con nosotros. Es la comunidad hispana de la 3PGC, la comunidad global de los tres principios, y tenemos estas videoconferencias de la cual es un honor hoy estar con Elsie. Gracias a todos por estar aquí. Hoy nos va a colaborar en este trabajo Marina Galán, que va a ser la traducción para Elsie. Voy a hacer un corto, introducción y comienza Elsie. Elsie, I'm going to just read a short introduction in Spanish and then you will start. Dice, yo veo pensamiento. Hay momentos cuando las personas piensan de manera inocente que ellas tienen que aplicar los tres principios en vez de saber que somos los principios en marcha. Cuando comenzamos a ver que nosotros somos los principios, nuestras vidas se desarrollan con simplicidad, con entendimiento y con facilidad. Se trata de vivir la mayoría del tiempo en un mundo tanto profundo como práctico de revelaciones. Elsie Spittle ha sido una entrenadora y consultora internacionalmente reconocida durante casi 4 décadas. Ella es una de las pocas personas que conoció a Sidney Banks, el originador de los tres principios, antes de él tener esa profunda revelación. Ella fue testigo del cambio extraordinario que ocurrió en él y el impacto sin precedentes que su trabajo tuvo en miles de personas y cómo esto trajo un nuevo paradigma en los campos de psicología y psiquiatría. Él sí tuvo el privilegio de recibir entrenamiento en la práctica directamente del señor Banks, viajando con él para dirigirse a los profesionales de la salud mental, educadores y otros que buscaban un entendimiento más profundo de la vida. Ella está considerada como la primera maestra formal de los principios después de Sidney Banks. Ella es altamente estimada como una oradora pública y en su habilidad de llegarle a la audiencia por medio de un sentimiento que toca el corazón y el alma. Ella es la cofundadora de la Escuela de los Tres Principios, ubicada en Salt Spring Island. Con esta introducción, les doy todas las gracias y bienvenida. Welcome, Elsie. Thank you. So, I wonder in your introduction if you also let your audience know that at the beginning I was a very stubborn, unhappy young woman. Espera tantito, Ana, para apagar el ruido. Ya voy, estoy haciendo eso. Gracias. Me pregunto si en la introducción de Ana mencionaste también que cuando yo empecé a compartir los principios, era yo una mujer muy insegura y muy tímida. Yes. I'm very honored to be able to talk with you all, and I thank you for inviting me. Me siento muy honrada de estar aquí con todos ustedes y les agradezco desde el fondo del corazón el que me hayan invitado. When this adventure and learning about the three principles started 44 years ago, cuando empezó toda esta aventura de aprender, estudiar y compartir los principios, hace ya 44 años. I never thought I'd be doing this now, talking with people all over the world. Jamás ni en mis sueños más guajiros me imaginé la posibilidad de estar compartiendo así con gente de todo el mundo al mismo tiempo. And I know that Sidney Banks would be very, very moved to know how his message is going out to the Spanish community around the world. Y estoy segura de que Sidney Banks estaría profundamente conmovido de ver la manera en la que su mensaje está siendo compartido alrededor del mundo. It just goes to show you that one insight can start to change the world. Y eso es prueba contundente de que una sola revelación tiene el poder de empezar a cambiar el mundo.
when Sid had his, what he called a simple but profound insight all those years ago. Cuando Sid tuvo lo que él llamaba esa sencilla pero profunda revelación hace tantísimos años. He knew that what he had found had the power to change the fields of psychology and psychiatry. Él sabía que lo que había encontrado tenía el poder de cambiar los campos de la psicología y de la psiquiatría. Now, you understand that this was a simple man. Ahora ustedes comprendan, este era un hombre sencillo. He had minimal education and was a welder. Tenía una educación mínima y era soldador. And yet, look at what's happening. How this message of hope and transformation is just traveling around the world. Y sin embargo, miren todo lo que está pasando a partir de ello. El mensaje dando la vuelta y llevando esperanza a todos los rincones del mundo. My husband and I were very good friends with Sid and his wife before he had his experience. Ambos, yo y mi esposo, éramos amigos muy cercanos de Sid y su esposa antes de que él tuviera la revelación. We were very compatible in our unhappiness. Éramos muy compatibles en nuestro sufrimiento, en nuestra desgracia. We thought the world was pretty awful. Creíamos que el mundo era bastante horrible. And my husband and Sid worked together at a pulp mill. Y mi esposo trabajaban juntos en un molino de pulpa. And then out of the blue, Sid had this profound experience that revealed to him mind, consciousness, and thought. Y entonces, de repente, sí tuvo esta maravillosa experiencia que le reveló el funcionamiento de mente, conciencia, pensamiento. And what continues to fill me with wonder, y lo que a mí me sigue llenando de asombro, is that he wasn't looking for anything. Es que él no estaba buscándolo. No estaba buscando nada. He didn't know there was anything to find. Ni siquiera sabía que había algo que encontrar. He was not a searcher. No estaba buscando. He didn't read books aside from welding books. No leía ningún tipo de libros más allá de libros que tenían que ver con soldadura. And yet, this insight came out of him. Y sin embargo, esta revelación se dio dentro de él. And he became overnight like a very contented, peaceful, wise, wise man. Y de la noche a la mañana, esta persona se convirtió en un ser profundamente sabio, en paz con la vida, inspirado y que podía inspirar a los demás. It was very annoying. Para mí fue terriblemente molesto. Because my husband and I were still unhappy. Claro, porque mi esposo y yo pues seguíamos clavados en nuestro sufrimiento. But our previously unhappy friend was now going around looking as if he had lost 15 years of age off his face. Pero nuestro amigo, que antes compartía la desgracia con nosotros, ahora iba caminando por la vida como si le hubieran quitado 50 años de encima. And even more disturbing to me and my husband was that he was holding hands with his wife. Y todavía peor,
Para mí, mi esposo resultaba incomprensible que fuera por ahí tomado de la mano de su esposa. You know, so this was very puzzling to us, and we didn't understand his words when he tried to share what he had uncovered. Para nosotros era, todo resultaba un misterio. No lo entendíamos y nos costaba trabajo entender lo que él intentaba decirnos a través de sus palabras. Despite ourselves, we were attracted to the feeling of well-being that he lived in. Ahora, a pesar de nosotros mismos, nosotros nos sentíamos atraídos por el sentimiento de bienestar en el que él empezó a vivir su vida. So we would invite them over for dinner or go out and have a bowl of soup with them on the condition that they didn't talk to us about this nonsense. Así que accedíamos a ir a comer con ellos, a tomar un té o un plato de sopa, pero con la condición de que no podían hablarnos de todas estas tonterías. And again, despite myself, I would ask him questions about thought. Y a pesar de que a mí, yo decía no estar interesada, me daba cuenta de que de repente estaba ya preguntándole acerca del pensamiento. There was something about thought, when he would talk a little bit about thought, that intrigued me. Había algo en la manera en la que él podía hablar del pensamiento que me intrigaba profundamente. So I'd say, come over, don't talk. Así que le decía, ven, te invito a mi casa, pero no hables. And then this went on for about a year and a half. Y toda esta situación se alargó como por año y medio. And I got more and more distressed and angry at him. Y yo cada vez me encontraba más molesta con él, más sin entender lo que sucedía, más enojada. And finally, at the very end of this very deep resistance, y justo al final de esta profunda resistencia, I saw them driving up our driveway, and I thought, oh no. Vi por la ventana que se estaban acercando a nuestra casa. Venían manejando por la calle y nada más pensé, oh Dios, no. And I hid from them in the bathroom. Así que corrí a esconderme adentro del baño. That's how afraid I was. Así de asustada estaba. I will shorten the story. Haré la historia más corta. And just let you know that I was propelled out of that bathroom just as they were walking out the door. Pero algo me sacó de ese baño conforme ellos estaban por irse. Estaban a punto de salir por la puerta y algo me impulsó a salir de ese baño. And Sid looked at my face and could see the fear there. Sid me vio y vio el miedo en mi cara. And he put his arm around my shoulder. Así que puso su brazo alrededor de mi espalda y me tomó del hombro. And he said to me, y me dijo, "Dearie, you'll be okay." Querida, vas a estar bien. You have God inside of you. Tienes a Dios dentro de ti. Just as every person does in this world. Igual que cada una de las personas en este mundo. Well, that was it for me. Y para mí, eso fue la gota que derramó el vaso. And I opened the door to show them the way out. Así que abrí la puerta y les dije, ese es el camino afuera. How can a welder talk about God? ¿Qué era esto?
un soldador hablando de Dios. It made no sense. No hacía ningún sentido. And yet, he was the picture of mental health. Y sin embargo, era la imagen viviente de la salud mental. And in that whole year and a half of my resistance, he never got angry with me. Y a lo largo de todo ese año y medio que duró mi resistencia, jamás, ni una sola vez, se enfadó conmigo. After they left, I thought that was the end of our friendship. Después de que ellos se fueron, yo pensé que ese era el final de nuestra amistad. And in my anger, as I was talking on the phone to a mutual friend, entonces le llamé a una amiga que teníamos en común, pero estaba yo muy enojada. I had an insight about thought. Y aún así, en ese momento, tuve una revelación acerca del pensamiento. And here again, this fills me with wonder to this day. Y aún ahora, hasta el día de hoy, ese hecho me llena de admiración. Because in the midst of anger, insight came through. Porque incluso en la mitad de la ira, sumergida en ella, la revelación vino y se dio. And I saw for the first time that thought creates feeling. Y por primera vez me di cuenta de que el pensamiento crea el sentimiento. Prior to that, I thought my circumstances created my bad feelings. Antes de eso, yo pensaba que mis circunstancias creaban mis sentimientos. I was brought up on a farm, poor. Crecí en una granja. Soy de una familia de origen muy humilde. I never got to go to college. Nunca fui a la universidad. I married at the age of 17 and had a baby, you know, very quickly. Me casé cuando tenía 17 años y tuve un bebé rápidamente. And I felt trapped by my marriage. Me sentía completamente atrapada en mi matrimonio. And when Sid would talk to me about how we create our experience, y cuando Sid me hablaba de cómo los seres humanos creamos nuestra experiencia, I just shook my head because this was real. My story was real. Yo no podía más que negar con la cabeza, porque para mí esto era real. Mi historia era real. It wasn't thought. No tenía nada que ver con el pensamiento. But when I had that insight that came from within me, pero cuando tuve esa revelación que surgió de mí, it came with such a feeling of relief and knowing that was true, that thought creates feeling. Vino acompañada de un enorme sentimiento de tranquilidad y de una certeza absoluta de que eso era cierto. Mi pensamiento creaba mi sentir. And when my family came home later that afternoon, I fell in love with them. Y esa tarde, cuando mi familia regresó a casa, me volví a enamorar de ellos. I no longer was upset with my husband when he came in with dirty boots. No me enojé cuando mi esposo volvió a entrar a la casa con las botas asquerosamente sucias. I didn't get upset with my children when they threw their jackets on the floor. No me enojé con mis hijos cuando tiraron sus chaquetas y sus chamarras al piso. I just would pick it up for them. Simplemente las recogía por ellos. And I loved them unconditionally. Y los amaba incondicionalmente.
Because before, my love for them, for my family, depended on how well they behaved. Porque hasta ese momento, el amor que yo le tenía a mi familia dependía de su comportamiento, de qué tan bueno era. So, for me, that was the beginning of knowing that the principles are inside of us. Para mí ese fue el inicio. Ahí me empecé a dar cuenta de que los principios nos habitan, están dentro de nosotros. It's not that we apply the principles or have any techniques. No es que tengamos que aplicar los principios o que tengamos que desarrollar técnicas alrededor de ellos. I discovered that we have this tremendous source of knowledge inside of us to guide us in life. Descubrí que tenemos este inmenso recurso de sabiduría dentro de nosotros que nos guía en todo momento a través de la vida. And I discovered that when I treated my family with unconditional love, y descubrí que si yo trataba a mi familia con amor incondicional, that they behaved better. And my husband would take his boots off outside. Ellos se comportaban mejor. Y mi esposo se acordaba de quitarse las botas antes de entrar a la casa. And the kids would hang up their jackets. Y mis hijos incluso colgaban sus chaquetas y sus chamarras. And my husband would bring me a cup of tea. Y mi esposo me traía a mí una taza de té. And sometimes he might even vacuum. Y a veces incluso pasaba la aspiradora. And then, as my life got better and my family's life got better and we were able to talk to each other more freely. Y después, con el paso del tiempo, conforme mi vida fue mejorando y la relación con mi familia fue mejorando, nuestra comunicación fue mejorando y podíamos hablar de manera más libre. I came to understand the principle of consciousness more. Entonces, entendí más a profundidad el principio de la conciencia. The way I was brought up in my religious background, la manera en la que yo fui criada religiosamente, consciousness was of what I did wrong. La conciencia tenía que ver con algo que yo había hecho mal. And so that's all I would focus on is what I did wrong, what my husband did wrong, and what my children did wrong. Y pues no era de extrañarse que toda mi atención estaba puesta en lo que yo hacía mal, en lo que mi esposo hacía mal, y en lo que mis hijos hacían mal. And so all those thoughts covered up what they did right and what I did right. Y lo que realmente sucedía era que todos esos pensamientos acerca de lo que ellos hacían mal estaban cubriendo lo que ellos hacían bien. No me permitían verlo. No me permitían ver lo que yo estaba haciendo bien. And then I began to realize as my thinking slowed down. Y conforme mi pensamiento fue perdiendo velocidad, me di cuenta. I became more conscious, more aware of their goodness. Caí en cuenta de su bondad y su amabilidad. Conforme mi pensamiento se fue alentando, fui cayendo en cuenta de su bondad y su amabilidad. And I became conscious of what I am on the inside. Y me volví consciente de lo que yo soy en mi interior. That I have innate mental health inside of me. De que tengo salud mental innata en mi interior. And so does my family, and so does everybody in this world. Y sucede lo mismo con mi familia,
y con todas las personas. And when I began to look at people around me, aside from my family, my friends and colleagues, cuando empecé a ver más allá de las personas que estaban cercanas a mí, que estaban a mi alrededor, cuando empecé a ver más allá de mi familia, de mis amigos, de mis colegas. And when I could see the good in them, that brought out the best in them even more. Conforme iba yo pudiendo ver la bondad y lo bueno en ellos, eso acentuaba y resaltaba lo mejor de cada quien. I'll give you an example that I just had the other day from a client. Voy a compartir con ustedes un ejemplo que me dio un cliente hace poco. This is a young woman in administration in an office. Es una mujer joven que trabaja en la administración de una oficina. And the office is based on the three principles. La oficina trabaja con los tres principios, está basada en ese entendimiento. But because it's a new company and they're just finding their footing, pero como es una compañía nueva y apenas están encontrando su raíz, su establecimiento, they're experiencing some stress as they're trying to raise funds for their not-for-profit organization. Se están dando cuenta de que se están estresando a la hora de reunir fondos para su organización sin fines de lucro. And so they don't always appreciate their staff because they're too busy-minded. Y entonces no siempre son amables ni se dan cuenta del trabajo que está realizando todo su equipo porque su cabeza está demasiado ocupada. And so this young woman was feeling very underappreciated and overworked. Así que esta mujer se sentía que la estaban explotando y que no la estaban valorando lo suficiente. And that's all she was conscious of. Y esto era lo único de lo que estaba consciente. So she was very unhappy. Y era profundamente infeliz. But then she brought up the love she has for her family and her children. Pero entonces ella trajo consigo el amor que siente por su familia y por sus hijos. And I could see a change in her demeanor. Y yo pude ver un cambio en su presencia, en su comportamiento. That she got calm. Se calmó. And in that calmness, I suggested to her. Y una vez que estaba en calma, yo le sugerí that she could look at her employers with different eyes, with more understanding. Que podía ver a sus empleados con ojos nuevos y a través de un mayor entendimiento. So that she could see the way she was feeling underappreciated and overworked, so were her employers. Para que ella pudiera darse cuenta que así como ella se estaba sintiendo explotada y no valorada, esos sentimientos eran justamente los que estaban experimentando las personas que trabajaban para ella. And I could see like a light go on her face. Y en ese momento vi una luz encenderse en su cara. Because she was seeing the good in them rather than what they were doing wrong. Simplemente porque pudo ver en ellos lo bueno en vez de enfocarse en lo que estaban haciendo mal. Now, when she went in the next day back into work, at the end of that day, she had a completely different day. Y al día siguiente, cuando ella regresó a su trabajo, tuvo un día completamente diferente.
because she was seeing them with different eyes and she wasn't as stressed out. Los podía ver a través de unos ojos diferentes, de una mirada diferente, y ella ya no estaba tan estresada. And because she was less stressed, it also helped her employers. Y el simple hecho de que ella estuviera menos estresada, eso resultó de gran ayuda para sus empleados. Now, I'm not saying that the employers couldn't have done better and been more understanding themselves. Por supuesto, las personas para las que ella trabajaba podían haber sido más comprensivos y más amables con ella. But the situation was that I was talking to the employee. Pero la situación era que yo estaba hablando con la empleada. And change has to start somewhere. Y el cambio tiene que darse en algún lugar. And so when she had a shift in her level of understanding, y cuando ella experimentó un cambio en su nivel de entendimiento, she was able to talk to them with calmness and help them understand that everybody loves to be appreciated. Pudo hablar con sus jefes y hacerles entender desde un espacio de calma que a todo el mundo nos gusta sentirnos valorados y amados. And she was able to talk to them about the possibility of bringing in a part-time assistant or a volunteer. Y entonces pudo manejar con ellos la posibilidad, hablar con ellos la posibilidad de contratar a una asistente de medio tiempo. And so that's consciousness on one level of understanding that when we come from a calm place. Así que eso es la conciencia, el entendimiento a un nivel de que cuando estamos en un espacio de calma, we have more chance of success in our relationships, both in our families and in our work and with us ourselves. Elevamos las posibilidades de éxito en las relaciones con los demás y con nosotros mismos y con nuestras familias. Yeah. I know that when I became conscious that I have good inside of me, that I am worthy. Yo sé que cuando yo me di cuenta de lo bueno que había en mí, que yo era merecedora de la vida, I gained more confidence and calm, and I didn't react like I used to out of my insecurity. Me sentí mucho más segura, mucho más calmada, y dejé de reaccionar desde mi inseguridad. Because I saw that I am a spiritual being inside that can never be harmed. Porque pude ver que en realidad, en mi interior, soy un ser espiritual que no puede ser lastimado. And I felt the truth of that. Y sentí la verdad de eso. It wasn't somebody else's words that said that to me. No fueron las palabras de alguien más las que me convencieron de ello. I felt that from the inside out and knew it was true. Lo sentí en lo profundo de mí, lo sentí de adentro hacia afuera y pude saber que era verdad. When I first started to share this understanding, cuando yo empecé hace muchos años a compartir este entendimiento, the only thing I had to share was my first insight: thought creates feeling. Lo único que tenía que compartir era mi primera revelación: el pensamiento crea el sentimiento. And then as I gained more understanding about consciousness in me, y conforme fui
profundizando mi entendimiento de la conciencia en mí misma. Then I could talk more and share more about consciousness. Solo entonces pude hablar más y compartir más acerca de la conciencia. But to talk about mind, universal mind, was a big one for me. Pero hablar de mente, de la mente universal, híjoles, ese fue un hueso duro de roer para mí. When Sid would talk about universal mind, he also talked about divine mind, and that made me nervous. Cuando Sid hablaba de la mente universal, hablaba también de la mente divina, y eso a mí me ponía muy nerviosa. Because I never ever felt that I had God within me. Porque hasta ese momento yo nunca había sentido que Dios estaba dentro de mí. And yet there were times in my childhood. Y sin embargo, hubo momentos en mi infancia. When I was out in nature. Cuando me encontraba en contacto con la naturaleza. When I felt something bigger inside of me. En los que yo podía sentir algo mucho más grande en mi interior. But I didn't have a name. Pero no tenía un nombre para ello. And then one day I also realized that we are part of this spiritual energy or God or creative intelligence or whatever name means the most to you. Y un día de pronto me di cuenta de que yo también era parte de esta energía universal, de esta mente universal, de esta energía viva en todo el cosmos, o como ustedes lo quieren llamar, usen el nombre que más les acomode. I began to see that if we're part of that spiritual essence, y empecé a ver que si realmente somos parte de esa esencia espiritual, then it's in us. Entonces está en nosotros. We can't separate it. No podemos separarnos. It's like that old saying about a drop in the ocean. Es como aquello que cuentan de una gota en el océano. And I could see that I am the principles in action, and that every human being is the principles in action. Y entonces pude ver que yo soy los principios en acción, y cada ser humano que existe es los principios en acción. And it helped me see that I could just live my life and stop searching. Y eso me permitió ver que podía simplemente vivir mi vida y dejar de buscar. And that has meant such a difference in the last 2 years of my life. Y eso ha hecho tal diferencia en los últimos 2 años de mi vida. I think there's the phrase la vida simple. How would you say simple in Spanish? Sencilla. Say it again. Sencilla. Sencilla, la vida sencilla. Yeah. Eso podría resumir en la vida sencilla. Yeah. Because for a long, long time, I kept looking for more insights, more knowledge. Porque durante muchísimo tiempo yo seguía buscando más revelaciones, más conocimiento. And it's right here. Y está dentro de mí, está aquí. So it's like we're home. Estamos en casa. There's no place to go. No hay que ir a ningún lado.
It's just live our life in understanding as best as we can. De lo único que se trata es de vivir nuestras vidas en entendimiento de la mejor manera que podamos. And when you get to be a senior lady like me, y cuando llegas a ser una señora mayor como yo, your life will be even better than it was 20 years ago. Tu vida será incluso mejor de lo que fue 20 años atrás. Because when I look at how I love my life and am grateful, porque cuando me doy cuenta de la manera en la que vivo mi vida y lo agradecida que estoy, and I look back at some of my family who are still living in fear and unhappiness, y puedo ver a algunos de mis familiares que siguen viviendo en el miedo y en el sufrimiento, I see that we are blessed to have this understanding of the three principles. Caigo en cuenta de lo verdaderamente bendecidos que somos al tener este entendimiento de los tres principios. So I'd like to ask your audience how this is sitting with them. Así que me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué les está pareciendo todo esto? Si hay alguien que quisiera hacer una pregunta o hacer un comentario, pueden, ustedes mismos pueden desactivar el silenciador. ¿Cómo están recibiendo todo esto? Realmente queda uno impactado de la forma como él sí narra cómo llegó. ¿Hola? Al... Juan. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Bueno, Ana, ¿quieres que yo traduzca eso para él, sí? Sí, ¿quieres que yo lo haga? Perfecto. Ok. Ok, Rubén. So I'm going to translate now. Si lo puedes repetir, Rubén, para poder traducirte y traducirle a Elsie. Que realmente queda uno impactado al conocer la forma como ella llegó al entendimiento. It's really an impact to see how you came to... Después de haber sentido lo que sintió. After you have felt what you did. Pero me gustaría preguntarle cómo hace uno para ver y hacerle ver a alguien los tres principios en acción cuando esa persona. Déjame ir por para que. And I would love to ask you, how can I make somebody see or make them see the principles in action? Cuando esa persona recibe la noticia, por ejemplo, de que su hijo está amenazado de muerte. When that person, for example, receives some news that their son is being threatened to being killed, mm-hmm. for example. The one word is love. La única palabra es amor. Because when you, and love is that spiritual essence inside. Porque el amor es esa esencia espiritual interior. And that's where understanding comes from. Y desde allí es donde viene el entendimiento. So that person's wisdom, whose son is being threatened. Entonces, la sabiduría de esa persona
de la cual su hijo está siendo amenazado. That wisdom would come out of that person in the most appropriate way to help their son. Esa sabiduría emergerá de la manera más apropiada para ayudar a su hijo. I know it doesn't seem like much of an answer. Yo sé que no parece como una gran respuesta. And yet, I know that when I have experienced the loss of my mother and my father and Sid Banks. Y aún así, cuando yo perdí a mi padre, a mi madre y a Sidney Banks. What helped me was going back inside as best as I could and let wisdom comfort me. Yo sé que yo lo que permití era que la sabiduría me confortara. And to be able to comfort the son or the daughter or whoever is going through that tragedy. Y que también confortara al hijo o a la hija, quien sea que está viviendo esa tragedia. Muchísimas gracias. Okay, gracias. Thank you very much. Gracias, gracias. Yes. Yeah. And sometimes when a person is really suffering, they can't hear your words. Y algunas veces cuando la persona está realmente sufriendo, ellos no pueden escuchar tus palabras. And that's then when just being with them, if you can, with the feeling of compassion and love, is the best medicine. Y es allí cuando, si puedes estar con ellos, con el amor y la compasión, esa es la mejor medicina. I just had a client here last week who travels all around the world working with soldiers. La semana pasada yo tuve un cliente aquí que trabaja alrededor del mundo con soldados. He works with the PTSD. Él trabaja con lo que es el síndrome de post-estrés, traumático estrés, PTSD. Yes. Síndrome de estrés postraumático. He has a center in Mexico City. All over the world, this man works. Él tiene un centro en la Ciudad de México y él trabaja en todas partes del mundo. And he was worn out because he was giving and giving so much. Y él se sentía como quemado, abrumado, porque estaba dando tanto y tanto. And when I first picked him up at his accommodations, y cuando yo lo fui a recoger en su sitio de alojamiento, he looked gaunt and exhausted. Él se veía exhausto, gaunt. Gaunt, thin. Oh, como pálido, pale. Yeah. Okay. Pálido y exhausto. And so the first morning, when we were meeting in the cottage of my office. Y la primera mañana cuando nos reunimos en una casita, un anexo en mi casa. I have a little fire going, a little fireplace. Prendí la chimenea. And I just let him talk for a while, you know, let him talk. And then there was a silence. Y le dejé hablar por un tiempo. Le dejé hablar. Y después vino ese silencio.
And sometimes, depending on the quality of silence, y algunas veces, dependiendo de la calidad del silencio, silence can be holy. El silencio puede ser sagrado. And we sat in silence for a while. Y por un tiempo nos sentamos en silencio. And as he was sharing his stories of all the soldiers that were suffering, such mental and physical suffering. Y a medida que él iba contando sus historias de los soldados y sus sufrimientos, tal sufrimiento. I heard moments of light. Yo escuché momentos de luz. And that's what I focused on in our next conversation. Y allí fue donde yo me enfoqué en nuestra próxima conversación. I didn't focus on the suffering. Yo no me enfoqué en el sufrimiento. I acknowledged it. Lo reconocí. But I didn't stay there. Pero no me quedé allí. Because what this man told me, porque lo que este hombre me dijo, is that there were moments when he himself would get calm and quiet with the soldiers. Que había momentos en que él podía entrar en silencio y calmarse con los soldados. And when I said to him, what was the result of that? Y yo le pregunté a él, ¿cuál fue el resultado de eso? He said, the soldiers got quiet. Él me dijo, los soldados se calmaron también. And they stopped talking about their suffering. Y dejaron de hablar de su sufrimiento. And it was like they connected at a deeper level of well-being. Y es como que se conectaron en un nivel más profundo de bienestar. Now, when this man was telling me the story, he didn't hear it himself. Ahora, cuando este hombre me estaba contando la historia, él no la escuchaba él mismo. All he heard was the stories of suffering he was telling me. Todo lo que él escuchaba eran las historias de sufrimiento que él me estaba contando. And so I would bring him back to those moments of light. Entonces yo lo traía de regreso a esos momentos de luz. And that's how he started to heal himself over the time he was with me. Y así es como él, durante el tiempo que estuvo conmigo, comenzó a sanarse. Because he started to see those moments of light were coming from him. Porque él comenzó a ver que esos momentos de luz venían de él. And those moments of light are what touch those that we come in contact with. Y esos momentos de luz son los que tocan a quienes nosotros entramos en contacto. On the second day that we were together, this man and I, al segundo día que este hombre y yo estuvimos juntos, I could see that he was tired of conversation. Yo pude ver que él estaba cansado de conversar. So I took him for a ride around the island. Entonces lo llevé a pasear alrededor de la isla. We listened to maybe 10 minutes of a Sydney Banks tape. Escuchamos durante casi 10 minutos un cassette de Sydney Banks. And then we came to a beautiful park overlooking the ocean. Y después llegamos a un parque hermoso que donde se veía, tenía la vista del océano. And we sat in silence again. Y de nuevo nos sentamos en silencio. And that silence
was the highlight of his 4 days on the island, he said. When he left on the fourth day, he said, Elsie, I'll never forget those 10 minutes we sat in silence. Y después de 4 días, cuando él se fue, él me dijo, Elsie, yo nunca me voy a olvidar de esos 10 minutos de silencio que tuvimos. Eso fue como el pico de sus 4 días con ella. Because he said, I know now that this power, this silence is inside me. Porque ahora yo sé que este poder, este silencio está dentro de mí. And now he's back with the soldiers in Mexico City, in Israel, in Brazil, Argentina. Wherever he works, he takes a deeper level of the principles inside of him to share with those soldiers. Y ahora, donde sea que esté, en Ciudad de México, en Argentina, en Brasil, él comparte esos principios que sabe que están dentro de él con los soldados. I hope that's helpful. Yo espero que eso haya podido ayudar, esta historia haya podido ayudar, sea útil. I know sometimes it seems too simple. Yo sé que a veces parece que se ve demasiado sencilla. But that's what it is. Pero eso es lo que es. There's a comment that says from Paola, thank you very much to the three of you. I'm more and more convinced that this is something magic, that the right person will receive it at the right moment, in the right form. It's unique. And it feels so good that it's impossible to describe it. Thank you. Yes. Oh, well said. Bien dicho. Gracias. Yes. Yes. From Inés, also she says, un bocado cardenal. I don't know how to translate that. It's a phrase, you know, un bocado cardenal. It's just something so good and so yummy, beautiful, bocado de cardenal. Okay, so to hear Elsie, her the sweetness of the translation and the wonders of Anna getting together in such a soft, simple, universal information. It's like and how to completely feel from our inside. The real love, the real unconditional love, it's so freeing. Ah. It's from Inés. Beautiful. Yeah. Hermoso. Wow. Thank you, Elsie. Thank you. My pleasure. Thank you all. And thank you for sharing your love and your faces. To see your faces is lovely. Thank you. Yes. Marina just wrote to me, Alexandra wants to talk. Is that okay, Elsie? Yes. Somebody, okay, Alexandra, let me unmute her. Okay, Alexandra. Hola, ¿cómo están? Hello. Feliz. Hola, feliz de estar acá, de poder haber participado. Realmente, wow, estoy aquí como totalmente conmovida, escuchando todo esto tan maravilloso. Ok, déjame para ir traduciéndote, Alexandra, dame. Okay.
Well, thank you so much for this. It's been wonderful. I am so happy to be here. Mi corazoncito está latiendo fuerte porque realmente me ha llegado mucho todo lo que he escuchado. My heart, it's beating really strong because I really heard something that it touched me from everything that I've heard. Bueno, pues quería compartir un poquitito así rápido de que para mí los principios han sido una gran bendición. I wanted to share that for me, the principles have been a blessing. Realmente, bueno, hace 4 años tuve un cáncer de mama. Bendito Dios, estoy maravillosamente. 4 years ago, I had breast cancer, and now I'm wonderfully healthy. Y bueno, algo mío muy personal, no me hice radioterapia ni tomé ningún medicamento. Todo lo hice pues natural y estoy, bendito Dios, maravillosamente. And this is very personal, but I didn't do any chemo or radioactive therapy nor medicine. I did everything naturally, and I'm wonderful. Pero mis primeros 3 años manejé muchísima angustia, zozobra y estrés en el sentido de si el cáncer volvía. The first 3 years I was very anxious and I had I was stressed thinking if the cancer would return. Y una de las bendiciones para mí de los tres principios ha sido de que logré, y puedo decirlo de verdad de corazón, sentirme libre en cuanto yo ya sé que no pasa nada, que estoy totalmente sana. And one of the blessings of the principles is that I already know that I'm healthy. Yes. Nothing is wrong. Eso ha sido maravilloso. Estoy ya muy consciente, presente. Yo vivía, puedo estar, bueno, comprendiendo todo este entendimiento, vivía montado en el futuro. Now that I understand, I realized that I was always in the future. Ahora estoy totalmente clara que este es mi momento, estoy sana, no hay absolutamente nada. Si en algún momento en la cumbre de Karen me preguntaron qué pasaba. Para irte traduciendo porque and now I know that right now I'm in complete well-being. And that's something that during Karen's conference I spoke. Me preguntaron qué pasa, Alexandra, si el cáncer vuelve. Entonces, tengo una gran claridad. Estoy sana en este momento. Lo que pasó, ya pasó. Y si dentro Dios no lo quiera, 1, 2, 3 años, el cáncer regresa, ese momento veré qué hago. Pero estoy en este momento presente que estoy sana totalmente. Y eso me da mucha paz. Perdón. Sí, me hace sentir rico ahora. Yeah, and I was, she's feeling good. And I was asked in the conference, how would you feel if cancer comes back? And I said, right now, I'm in the moment. And in the moment, right now, I'm healthy. So that's where my attention is. Yes, yes, yes. Entonces, pues quería compartir eso entre todas las cosas. Bueno, para mí de todo ha sido lo más maravilloso el poder sentir ese alivio, esa liberación. So for me, it has been, I just wanted to share this because it has been a release and so freeing. Y aparte de eso, bueno, obviamente, pues venía, esto me, para mí ha sido un despertar. El que antes de conocer los principios no sabía cuál era mi propósito de vida. For me, it has been an awakening because before the principles, I didn't know what my life purpose was. Right. Con todo esto, pues sí entendí que si Dios me dio una segunda oportunidad. And with all of these, I understood that if God gave me a second chance. Comprendí que este es mi propósito de vida, el ser contribución. Eso me fascina, me encanta. Esto para mí ha sido maravilloso.
I understood that this was my life purpose, to contribute to this. This has been wonderful. Y realmente estoy muy, muy feliz con todo este entendimiento. Quiero compartirlo con todo el mundo porque lo que, como yo me siento de feliz y realmente agradecida con todo. Because I just want to share this with everybody because I feel so happy and so thankful that... Yes. Wow. Beautiful. Gracias. Gracias. Mucho gracias. No, más bien, muchísimas gracias, pues a Elsie, a ti, a Ana, siempre queriendo contribuir con todos nosotros. Marina, que es espectacular y escucharla es como, wow. Realmente muchas gracias a todos y este camino para mí no lo suelto porque ya este es mi camino de vida y sé que vine a vivir en bienestar y hacer contribución. So this path, this life path, I'm not letting it go because it's just wonderful. And thank you, Marina, you've been spectacular. When I heard you, thank you, Elsie, for everything you've given. Thank you, Anna, for what you do. And yeah. Oh, lovely. Oh. Muchas bendiciones a todas. Blessings to all of you. Oh, beautiful, beautiful. Hermoso, hermoso. Mm-hmm. Okay. Carolina says, hello, everyone. Happy day. I have a question. Oh, I'm sorry. This is just logistics. Judith. Thank you, everyone. In spite of the distance, how far we are from each other, and that I don't know anybody personally, the language is different. I feel a deep connection with all of you. Thank you to Karen, Marina, Gabriela, Ana, Begoña, Inés, of course, Elsie. A huge hug to all of you. Thank you. Oh, beautiful, beautiful. Thank you, Alexandra. Yes, yes, yes. Wow. Oh, there's another comment from Begoña. I wanted to say that even though I know that it's from the simplest to live and to feel the principles, in each step I want to and I enjoy deepening in these conversations. And this one and others like Marina, Ana, Karen, Gabriela, through their words and today through yours, I always get insights that make me feel so connected. Wow. Cecilia says, this is really wonderful, making me conscious of the simple, and greatness of what the principles are. I love that. Simple and great. Yes, beautiful. Inés says, don't stop and come again. Oh, thank you very much. What an amazing group. Qué grupo tan increíble. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, if there are no any other comments or questions. Well, thank you, Elsie. Thank you so much. Alexandra. Mm-hmm. Anita, se me olvidó, quería preguntar o ver, no sé, que me podía, no sé. Tengo un caso de un chico de 21 años que
que hace 3-4 años quedó cuadrapléjico. Y is that okay if we have this question, Elsie? Yes. She has she's seen somebody that hace 3 o 4 años. Sí, cuando tenía como 17 años. When he was 17 years old, 3 or 4 years ago, he became quadriplegic. Es un chico que constantemente, bueno, me dice la mamá que quiere morirse. And it's a young adult that his mother tells me that he wants to die. Yo le comenté un poquito, así por teléfono a ambos, esto, ese entendimiento, y él está anuente a conversar conmigo. Está renuente. Pero, anuente. Okay. Mm-hmm. So I talked to both of them on the phone for a little while, and he's open to listen to me about the principles. Y quería ver, bueno, usted, a ver qué reflexión me pueda dar él sí, en cuanto a, ok, ahora que escuché hace un ratito que ella decía en el caso de, que se mencionó anterior, de que sé que desde el amor podemos, pues, ayudar, pero aún así me da como, no sé, quisiera como alguna reflexión o algo ahí que me pueda, a ver, pues, ayudar. I heard you, when you spoke to when you said, Elsie, to speak from love and understanding. Is there anything else that you want to, that you can think of, that you want to tell me about this? Because I feel a little bit, ¿te sientes un poco como nerviosa o cómo sería? Pues. Aprensiva. ¿Qué puedo decir? Me pongo un poco, tal vez quizás me monto un poquito en él, y entonces me da como que puedo, yo sé que, digamos, bueno, sé que lo que yo he sentido, lo que he vivido, y sé que, pues, cuando yo lo hablo con las personas, pues sí logro inspirar realmente mi vivencia, pero esto es un caso que lo siento, no sé, tal vez no sé si me está dando un poquito de inseguridad o qué, okay. El ser un caso pues tan duro, y que, no sé, siento como un poquito de, tal vez sí, de inseguridad en cómo entrarle. I know that when I speak about what I have been through, I'm very inspiring to people. But in this situation, I feel a little bit insecure on how to come in, how to get in to him, how to get through him. You know what strikes me? Two things hit me. Hay dos cosas que me tocaron. I met a paraplegic in Miami Veterans Hospital many years ago. Hace muchos años yo conocí a un parapléjico, una persona parapléjica que estaba en el hospital de Miami de veteranos. And it was when I was traveling with Sid, where he was going to do a seminar at the university in Miami. Yo estaba viajando con Sid, y íbamos a dar una conferencia en la Universidad de Miami. And there were some doctors and nurses from that veterans hospital that came to the seminar. Y habían varios médicos y enfermeras que vinieron de ese hospital a nuestro seminario. And they brought the man, the paraplegic, in the wheelchair. Y trajeron a este hombre, el parapléjico, en una silla de ruedas. He was so touched by the message that there's more to us than the body. Él se sintió tan tocado por el mensaje de que nosotros somos más que el cuerpo. That he wept. Que él lloraba y lloraba. And at the end of the 2-day seminar, y al final de ese seminario de 2 días, he said, like you did, Alessandra, él dijo, como tú dijiste, Alexandra, that he had found his purpose in life. Que él había encontrado su propósito de vida. You've experienced being more than your body. Tú experimentaste que tú eras más que tu cuerpo.
And that's your gift. That's your purpose. Y ese es tu regalo. Ese es tu propósito. It's not just words from you. No es solo palabras que salen de ti. It's the truth. Es la verdad. My husband also had cancer about 10 years ago. Mi esposo hace alrededor de 10 años también tuvo cáncer. And at first it was tragedy. Y al principio fue tragedia. But it made him take a look at his life. Pero lo hizo sentarse a ver su vida. And both of us, but mainly Ken. Pero ambos, principalmente Ken, su esposo. He decided that if he had only a short time to live. Él decidió que si lo que tenía era un corto tiempo de vida le quedaba. How did he want to live? Él pensó cómo quisiese vivir. Did he want to live in stress? ¿Quería vivir en estrés? Or did he want to live in a feeling of calm as much as he could to help him physically? ¿O quería vivir en un sentimiento, una sensación de calma lo más que pudiese para no estar en ese estrés? And the answer that came to him was, I'm more than my disease. Y la respuesta que vino a él fue, yo soy más que mi enfermedad. And what we decided to do, y lo que decidimos hacer, Ken left his work early. Ken se fue de su trabajo. Took a smaller pension. Tomó una pensión de dinero, una cantidad de dinero pequeña. We sold our big house and bought a tiny one. Vendimos nuestra gran casa y compramos una pequeña. And Ken has retired. Ken se ha jubilado. He had major surgery. Él tuvo una gran operación. They continue to monitor him for cancer. Gran cirugía. Y lo continúan monitoreando por el cáncer. He has been cancer free for 5 years. Y durante 5 años ya no ha tenido cáncer. If you look up the word retirement in the dictionary, si tú buscas la palabra jubilación en el diccionario, you'll see Ken's picture. You'll see what? You'll see Ken's picture. Tú vas a ver la foto de Ken. He's never been happier, just like you said. Nunca ha estado tan feliz como tú dijiste que te has sentido. He said this cancer helped him find out who he really is on the inside. Él dijo que este cáncer lo había ayudado a encontrar quién realmente era él en su interior. And he learned to enjoy his life when he thought he might not have much of a life left. Y aprendió a disfrutar de su vida cuando pensaba que no le quedaba mucho tiempo más. And that's what you offer this young man who is paraplegic. He's more than his body. Y eso es lo que tú le ofreces a este joven que está parapléjico, que él es más que su cuerpo. You're good to go. Estás bien para ya ir a hacerlo. Okay, there, Milo. I think we should say goodbye. Okay. Adios. Okay, so es hora de decir adiós. There are more comments. Thank you so much. Thank you, Elsie. Gracias a todos. Yeah. Such a pleasure. Thank you all. Thank you. Gracias. Gracias. Un gran placer. I'm going to unmute them all. Les voy a... si quieren decir adiós. Elsie, Marina, Ana, gracias. Sí.
Sí, a todas, muchas gracias. Gracias. Besos enormes a todos.